En esta clase te voy a enseñar 5 técnicas de fotomontaje utilizadas para eliminar objetos de la escena del crimen. Vamos a iniciar con la más utilizada, que es conocida como tampón clonar. Tal como lo dice la palabra, la herramienta va a clonar, es decir, duplicar el sector de imagen que le vamos a indicar al programa. En un primer momento voy a duplicar la capa de fondo, marcamos la herramienta tampón clonar, y me voy a acercar al área de trabajo. Voy a elegir el pincel más grande. Voy a elegir 60 puntos. Con una dureza de 70 puntos. Primero voy a marcar la zona que queremos clonar. Para ello voy a presionar la tecla Alt. Clic izquierdo del mouse para seleccionar el sector que nosotros queremos copiar. Y luego voy a empezar a seleccionar el sector que pretendo borrar, tal como lo vemos ahora. Hay un flujo del 81%, por eso se ve un poco transparente. Seguimos marcando hasta borrarlo completamente, ¿sí? Es importante que tengas en cuenta que si ves que hay algo irregular, te aconsejo volver hacia afuera, tocar la tecla Alt, elegir un espacio similar y volver a borrar, ¿sí? Generalmente se utiliza mucho salir del sector que quiero borrar, tocar de vuelta la tecla Alt y volver para seguir borrando de esa manera, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos el resultado. Nos alejamos y podemos apreciar que a simple vista ya aparece totalmente eliminado. Fíjense que acabamos de borrar un objeto, ¿sí? Pero si nosotros queremos retomar, si bien ustedes saben que se puede volver atrás con la tecla Control Alt Z, pero cuando seguimos avanzando ya no vamos a volver hacia atrás, ¿sí? Por eso yo te voy a aconsejar que no hagas lo que acabo de hacer, que es lo que hace la generalidad de las personas, sino que trabajes con capas, ¿sí? Es decir, que antes de hacer un borrado crees una nueva capa tal como te muestro a continuación. Para eso vamos a ir a la ventana capas y lo vamos a ver a continuación en el siguiente objeto. Voy a elegir el sector que voy a trabajar, lo voy a marcar con una máscara, en este caso utilizo la herramienta lazo, y delimito el sector de trabajo. Vamos con el famoso el control C, control V corta, luego de marcarlo, lo voy a duplicar. Seleccionamos el tampón clonar. Y voy a trabajar con un flujo del 100% y una dureza un poco más acentuada, ¿sí? Bajo un poco el tamaño, ya que el fondo está claramente delimitado. Es por eso que voy a utilizar un pincel un poco más fuerte, más duro. Voy a procurar respetar el sector de la luz y de la sombra. No importa que nos pasemos, porque le voy a mostrar un pequeño truco que se utiliza mucho en estas técnicas. Vamos a hacer después un retoque posterior. A diferencia del objeto anterior, en este vamos a poder volver a la acción tal como vemos, deseleccionando la capa. Ahora te voy a mostrar cómo corregir las imperfecciones del borrado. Me voy a acercar para corregir el borrado anterior. Voy a marcar la capa del fondo. Y voy a crear una nueva máscara con el lazo poligonal. Para duplicar parte del fondo, que justamente es la parte que yo quiero que se vea arriba, ¿sí? Lo voy a seleccionar. Esto es una forma muy rápida de corregir errores, ¿sí? Solo me va a interesar esta parte. Luego que lo tengo marcado, voy a hacer control C, control V corta, ¿sí? Tengan en cuenta, chicos, que es muy importante cuando voy a copiar y pegar que tengan seleccionado en el panel derecho la capa que yo pretendo duplicar. En este caso sería la copia del fondo. Si yo tengo marcado otra capa, cuando hago control C y control V corta, no voy a tener ningún resultado. Muy bien, ahora tenemos una capa nueva. La voy a colocar en la parte superior para que se vea superpuesta y solucionado el defecto en 30 segundos. Por una cuestión de orden, voy a unir las distintas partes de este objeto. Es decir, que ya no voy a volver a trabajar sobre estas capas. Selecciono estas dos capas, clic derecho,
combinar capas. Y ahora le pondré un nombre para saber de qué capa se está tratando, ¿sí? Además de mantener el orden, nos va a simplificar el trabajo cuando tenemos muchas capas. Un proyecto que está bien trabajado siempre va a tener una gran cantidad de capas, pero si nosotros las tenemos organizado, va a ser fácil llevar adelante el trabajo de una manera ordenada, ¿sí? Excelente. Vamos con otra técnica de borrado. Tal como hice la otra vez, voy a elegir un área de trabajo, marco rectangular, copiamos y pegamos, por supuesto marcando la capa fondo, y trabajaremos con la herramienta que se llama tampón parche, la cual uso bastante, sobre todo en superficies regulares como es esta. Marcamos el origen y seleccionamos lo que nosotros estamos pretendiendo extraer, es decir, el objeto que vamos a borrar. Muy bien, ahora seleccionamos el centro de nuestro objeto y procedemos a moverlo hacia alguno de los lados. Es decir, elegimos la zona que queremos copiar. Así de sencillo, fíjense cómo lo muevo y se va duplicando. Borramos el objeto en 20 segundos. Ahí vemos el resultado un poco más lejos, ¿sí? Quiero hacerte la aclaración que yo soy de las personas que entiendo de que no hay una técnica mejor que otra, ¿sí? Sino que se va a adaptar de acuerdo al objeto que yo quiero borrar, cuál va a ser la técnica ideal para ese caso concreto. ¿Cuándo vamos a saber cuál es la técnica ideal? Experiencia. Con el correr de los trabajos que vayamos realizando, nos vamos a ir dando cuenta cuál es la mejor técnica para borrar el objeto determinado. Y vamos siguiendo una pauta de trabajo ordenada marcando el nombre. Y seguimos con este proceso de división. En este caso vamos a marcar el fondo de la copia, tal como veíamos, y nos acercamos al próximo. ¿Sí? En este caso, el punto 4. Fíjense que acá hay un punto interesante. Nosotros tenemos que borrar este objeto, o sea, el número 4, pero tenemos una piedra atrás y no sabemos qué hay detrás. Es decir, sabemos que hay una parte de la piedra, pero no vamos a poder duplicarla. Vamos a hacer lo que se llama el espejo. Nos acercamos, hacemos control C y control V, seleccionamos el objeto, ¿sí? O sea, yo lo que hago es marcar la zona que voy a copiar, en este caso la parte izquierda de la piedra, seleccionamos el objeto y lo giro hacia la derecha. Es decir, que vamos a tener un espejo de la piedra, ¿sí? Aprobamos la transformación. E identificamos el objeto como número 4. Este borrado sí que fue rápido. Ahora vamos a una herramienta muy útil para borrar grandes superficies, como lo es el relleno según el contenido. El programa procura identificar los píxeles más adecuados. En primer lugar, vamos a seleccionar el contorno de la figura, es decir, dejando un margen con el objeto que queremos borrar, para que Photoshop identifique los píxeles que están cerca. En este caso sería la sombra del árbol. Ahora creamos una nueva capa, luego copio y pego, es decir, que creo justamente una nueva capa con lo que acabo de hacer, y a continuación seleccionamos lo que queremos borrar, ¿sí? En este caso va a ser el perito, ya que necesitamos sacarlo de esta escena. Puedes ver cómo ahora lo marco un poco más cerca, ya que solamente vamos a centrarnos en aquello que queremos borrar, porque el programa ya identificó los píxeles que están cerca del objeto que vamos a borrar. A continuación, vamos a ir a la pestaña Edición, Rellenar, marcamos Contact Away y avanzamos. Listo, eliminamos el forense y con poco esfuerzo. Me alejo para ver el resultado del fotomontaje ya realizado y terminado. Espero que te haya servido para iniciarte con las técnicas del fotomontaje. Te dejo debajo de este vídeo un link de acceso para que puedas descargar un manual gratuito básico de Photoshop. Si te pareció que es una información útil, te pido que te suscribas a mi canal para recibir más actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.